Muy buenas noches. Estamos todos muy emocionados esta noche. Además de festejar, claro, el Día de Nuestra Patria, hoy para todos nosotros es una verdadera fiesta musical. Hoy estos jóvenes, estos héroes que están sobre el escenario, le van a devolver a ustedes, nuestra sociedad, parte de nuestro patrimonio musical argentino. Música, arte realizada por argentinos en nuestra patria, que estuvo hasta ahora oculta, tapada y que no se conocía. Estrenada quizás hace más de 60 o 70 años probablemente. Es para lograr esto que hoy vamos a disfrutar todos de este festejo. Trabajaron muchísimas personas, copistas, programadores, el área de programación del CCK, que se comprometió a cargar al hombro esta tarea de devolverle a la sociedad nuestro patrimonio musical argentino. Allá por principios del siglo XX, en Europa, los jóvenes compositores empezaron a querer desprenderse del romanticismo, el wagnerismo, y surgieron distintos movimientos, particularmente en el este europeo, que eran compositores que querían una identidad patriótica, una identidad de raíz patriótica. Así surgieron estos movimientos que se vieron replicados en la Argentina y justamente con quien es el fundador del nacionalismo musical argentino, Alberto Williams. Por aquellos tiempos, los compositores argentinos viajaban a Europa para perfeccionarse y el caso de Alberto Williams es nada más ni nada menos que con César Franck, que este año se cumplen 200 años del fallecimiento. Alberto Williams creó este movimiento fuertemente argentinista en la Argentina, convocando a distintos compositores a que se sumaran a ese fuerte movimiento. Y así, con las herramientas creadas y aprendidas en Europa, pudieron crear maravillosa música propiamente argentina. Rancho Abandonado, por ejemplo, es considerada la primera obra argentinista. Y claro, ocurre que Alberto Williams se crió en el campo profundo de la Argentina, entre animales, entre ganado, entre peones de campo. Esa fue la infancia de Alberto Williams. Entonces no es de extrañar que sus obras se vean reflejada esa infancia que él tuvo. Y Rancho Abandonado representa justamente eso, una clásica imagen del campo. Ni que hablar la segunda obra que vamos a escuchar, Niebla en La Pampa. Imaginen ustedes una jornada de invierno, húmeda, fría, y esa imagen turbia de una niebla de un color difuso en el campo. Todos estos colores, todas estas imágenes, con gran inteligencia, Alberto Williams supo trasladarlas a la orquesta. Obviamente, estas obras primero fueron escritas para piano y él luego las orquestó. La segunda obra de la primera parte del programa, vamos a escuchar otra obra recuperada de gran valor, Arturo Luzzatti. Conocen seguramente el himno a San Martín, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Yerga Lande. Bien. Él es el autor de este concierto y es el autor del himno San Martín. Compositor que nació en Italia, se radicó en la Argentina, en Buenos Aires, principios de siglo, un poco más adelante, para hacerse cargo de la edición artística, musical del Teatro Colón. Y en la Argentina decidió quedarse, pero él no abrazó el nacionalismo musical argentino, no. Él siguió con su forma de escribir de clara tendencia europea, que es lo que vamos a escuchar en este concierto, un concierto eminentemente romántico, aunque algunas de sus obras también refieren la influencia del impresionismo francés, otro movimiento que también pretendió desprenderse del romanticismo, del wagnerismo, del cual les hablaba primariamente. Así que, bueno, nada más que decirles, yo estoy profundamente emocionado y agradecido por estos muchachos que quiero destacar. Nosotros, yo como músico y ustedes, muchachos, también, tenemos
una educación eminentemente europea. A nosotros en el conservatorio los maestros nos enseñan a tocar Mozart, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky. Pero ocurre que cuando tenemos en la partitura, en el atril, un Luzzati, un Williams, un Casella, nos sorprende porque es un material que a nosotros nos es ajeno en la educación musical. El esfuerzo es redoblado. Entendamos eso claramente. Tocar música argentina con la formación académica que tenemos es muy difícil. Tenemos que hacer un esfuerzo emocional, espiritual y técnico, porque no estamos acostumbrados a esa música. Por eso quiero agradecerles a todos estos muchachos que están haciendo este esfuerzo titánico hoy esta noche, al maestro Francisco Varela, por supuesto, a todo el personal técnico del CCK, iluminación, audio, audiovisual, stage, bueno, me voy a olvidar algunos seguramente, y por supuesto agradecerle también a las personas que están por streaming desde el otro lado de la pantalla apoyando con su presencia virtual, podríamos decir también, este concierto y esta devolución del patrimonio musical argentino a nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para recibir ahora sí al maestro Francisco Varela.
Hola. Realmente qué quijotada, ¿no? Haber puesto en valor este segundo concierto, el trabajo que hizo Antonio Formaro, el maestro Antonio Formaro, que ya lo conocemos, este virtuoso pianista argentino, que también nos representa ante el mundo también. En la segunda parte vamos a disfrutar de dos obras. La primera de ellas, Nahuel Huapi, de Enrique Mario Casella, y bien propiamente de nuestra tierra, Crisol de Razas. Recién comentábamos que Arturo Luzzatti, de nacimiento italiano, y Enrique Mario Casella nació en la vecina República del Uruguay. Falleció en Tucumán, y allí, precisamente en Tucumán, fue donde desarrolló toda su tarea docente, investigación musicológica y creativa, por cierto. Creador de lo que hoy es el Ente Cultural Tucumano. En aquel momento se llamaba Instituto de Cultura Tucumano. Y junto al gran Luis Llaneo, fundaron también la Orquesta Sinfónica de Tucumán. O sea que además, nuestros autores, nuestros creadores, además de dejarnos arte, además de eso, eran hacedores, dejaron piedras fundamentales, basales, para poder seguir edificando nuestra cultura, nuestro arte. Nahuel Huapi proviene de una leyenda, el lago, por supuesto, que todos conocemos, allí en Bariloche. Antes de la conquista española, vivían en alrededor de este lago dos tribus, los puelches y los poyas. Ocurre que, cuenta la leyenda, Maitén, la hija del cacique de la tribu puelche, estaba muy enamorada de otro muchachito de la otra tribu. Ocurre que en la propia había dos hermanos que se disputaban el amor de Maitén. Pero Maitén los rechazaba. Entonces estos hermanos recurren a una bruja que les prepara una pócima mágica para dormirla a Maitén, ponerla dentro de un bote y lanzarla al medio del lago. Allí en el medio del lago, el espíritu que yace en las profundidades del lago, Nahuel Huapi, iba a convencerla de algún modo a Maitén para que se decida por uno de los dos hermanos. Maitén despierta, desesperada, empieza a llorar, a gritar, a pedir auxilios, y su amado Collán escucha los pedidos de auxilio mientras los hermanos se ríen en la orilla. Collán se larga a salvarla en medio del lago frío a Maitén, y el duende, el espíritu del lago despierta enfurecido por pretender manipular sus decisiones. Entonces genera grandes olas que provoca que finalmente Maitén y Collán mueran ahogados, juntos, abrazados, en las profundidades del lago. Pero cuenta la leyenda que luego de ese ahogamiento surgió de ese remolino dos pájaros, dos macas. Los pájaros, los macas, son pájaros que tienen una sola pareja en toda la vida. Y así quedó la leyenda instalada de Nahuel Huapi. En la segunda parte, la segunda obra de la segunda parte, Gilardo Gilardi.
Compositor también que abrazó el nacionalismo musical argentino en una primera instancia, luego el neoclasicismo, fusionándolo también con el argentinismo, por supuesto. ¿Saben cómo firmaba las partituras Gilardo Gilardi? Con la sigla RIP, que no quiere decir Resquit in Pacem, ¿eh? No, significaba muy argentino esa firma. Resistir, insistir, persistir. Y Gilardi creó entonces enorme cantidad de obras, óperas por supuesto, y La leyenda del Urutaú, una ópera que en 1930 obtuvo el premio municipal, un premio prestigiosísimo en aquellos tiempos. 4 años después se estrenó la ópera en el Teatro Colón. Y cuenta La leyenda del Urutaú, el Urutaú es un pájaro que vive en la Mesopotamia argentina. Y tiene un canto que se parece al llanto, a un llanto humano. Dicen que el dios Tipá fue el que puso a este pájaro como personaje, digamos, representando las almas desventuradas. La historia, la leyenda del Urutaú cuenta que había una señorita, una señora muy bonita, Cuñacaraí, casada con Curaí, que veía que su esposo todas las mañanas antes de que despuntara el sol salía hacia la selva y volvía cuando el sol ya había caído, todos los santos días. Un día ella le preguntó a su esposo por qué justo se iba antes de que salga el sol y volvía cuando se ponía el sol. Y el esposo le contestó: es que, mujer, yo soy el sol. Señora, si esto le dice su marido, no lo crea, ¿eh? Es porque se va a ganar el pan, sí. No, a ver, está bien que esté muy enamorada de su esposo, pero no. Entonces, ocurre que el marido le dice a Cuñacaraí que si ella franqueaba, delataba este secreto, él nunca más iba a regresar. Y claro, ella estaba tan feliz una mañana, llevaba en su vientre un bebé producto de este matrimonio, y estaba tan feliz, tan orgullosa de su esposo, que era el sol, que no podía con su felicidad. Su madre la vio y le preguntó: ¿qué te está pasando, hija? ¿Por qué estás tan feliz? Y ella no resistió y le contó el secreto. Ocurrió que esa noche, Curaí nunca más regresó. Ella, desesperada, en llanto, todos los días salía a recorrer la selva buscando un árbol cada vez más alto para poder contarle a su esposo que tenía un hijo suyo en su vientre. Todas las mañanas salía a buscar a su esposo sin éxito. La leyenda se cumplía. Él nunca más regresó. Nacido el niño, ella encuentra el árbol más alto de la selva. Se sube a la copa más alta y allí, intentando llegar al sol para contarle que había nacido su hijo, deseó tan fuertemente ser un pájaro para volar hacia el sol que finalmente el dios Tipá le concedió su deseo y la transformó en el Urutaú. Esta es la leyenda del Urutaú. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por compartir este enorme esfuerzo mancomunado de tantísimas personas. Y sigamos con la fiesta, la música, que es lo mejor que nos puede suceder. Gracias.
quisiera que le regalemos merecidamente un aplauso muy grande al maestro Mario Benzicchi, que es el hacedor de todo esto. ¿Dónde está el maestro? No lo veo. Un héroe, un trabajador incansable. Y bueno, como no puede ser de otra manera, ya me ven dispuesto con mi violín, los invito a unirnos todos juntos en este canto patrio con el himno nacional argentino.